Si al menos enviudara usted, yo le oigo. ¿Qué ronda este par? Mi abuela la de Sueca. Esta debe ser la musa de todas las serenatas que me han encargado para esta noche. Voy a verla más de cerca, para inspirar a conciencia. ¡Ah! ¿A dónde te fuiste? ¿Tú sabes quién es ese? No, pero mi mujer no es.
a la subida del obispo Rapallo, mística, de 10 a 10 y 20, a la esposa del general Bombón. Dulce. Y así hasta la noche. Además, esta noche voy a enseñar un tango, compuesto por mí, que va a ser un éxito. Se vive la canción del verano. Oh, sé, ¿quién va a ser la fortuna? Sí, ahí el problema, porque como yo soy de Roma y no conozco a nadie de por aquí, la letra es algo atrevidilla. Pues ojo con el general. Muerde. Peor. Y además no está siempre borracho. Ay, pero no le va un taco, le va mejor uno una melopea. Y el obispo, ¿qué tal? Ah, ese. Estás a dos velas. A 8 filios, diría yo. Pues has tenido suerte, porque fui autorizado por la princesa Ferrara, que se anota aquí en llevarme a Aria, a dar de comer gratuitamente a todos sus paisanos indigentes. ¡Ay, mi ángel anunciador con tu pajarita! Tú la conocerás si eres de Roma. ¡Ay, que si la conozco! Pero no la conozco. ¡Que si la conozco! En Roma no. Así me ha conocido ya bien. Pero como así, si es mucho más joven que... Bueno, creo que ya se me ha visto mil veces a la puerta de su palacio, así, cumplida, mirando la gloria. Y dime, ¿sabes algo de su vida? Su vida me la sé al de mí. Cuenta, ¿es soltera o casada? Casada, ya la casé. ¿Y cómo no va con ella el príncipe? Que un príncipe como ese no va a ninguna parte. La princesa tiene en su rostro un sello de nobleza. En cambio a él se le despega el sello porque es un pagante. ¿Cómo le estoy poniendo a lo que? Y ella, qué mujer tan misteriosa. Llegó hace unos días de Roma, alquiló el palacio Marinelli, que es lujosísimo, de lo más caro. Pues en lugar de recibir ayer, ha venido a notarse aquí, en mi madre. Es muy caprichosa, la princesa. Efectivamente no la he visto en mi vida. Me extraña que no se haya fijado en mí. El orgullo que se la cobre. Tratando de comer. Pásale la cuenta a mi paisana y sírveme una canilla. Como la amo. Porque su nombre es bien de más. ¿Queréis que le diga? Nada, no le hables de
tal? Una, es decir, ha preguntado por vos una de mis clientas que es la más hermosísima, la más rica. ¿Lo oí? ¿Y? Bueno, no puedo deciros más, es evidente. Pues mi clienta, en concluyendo con la verdad, podrá disponer de mí un par de días. Que se lo pregunten a la duquesa de Cuenca. Ya, toda la nobleza de Reina.
encantaré. Bien, lo que sea. Basta con un pretexto para llamar la atención de la compañía. De que llamaremos la atención donde... Ya lo sabes. A las 8 frente a la puerta del bañero. A la 8. Tendrá que oírse la serenata del sargento. Se juega en ella 4 días. Ya nos cortará. ¿No vienes? No. Tengo que preparar el prólogo para esta noche. Una cálida tía, ¿no? Para que Flora sepa de quién son las canciones. ¡Ay! ¡Acabarás, poeta! Poeta, va de retro. La princesa reclama tu presencia. ¿Quién? Por la ausencia de la niña, ¿verdad? ¡Calla! ¡Debe ser distinto! Nada que nos asociamos. Aquí está el músico. ¡Alfeza! ¿Cómo andas de vida? Bueno, pues a buen sitio ir a parar. Señora, lo siento muchísimo, pero estoy atravesando una muy mala conjuntura financiera y no puedo pagar la gallina. Desde hoy vas a ser mi marido, el príncipe de raza. Sí, yo estoy casado. ¿Cómo no, importa? Ya habéis podido ver en mí para enamorarlo tan previamente. ¿Acaso mi mirada no es existible? No me interrumpas. Tú serás a los ojos de todos el príncipe de raza. Tienes que enamorar a una cortesana y recibirás en pago 3.000 liras. Si estás conforme, vas a interrumpir. Habla. Dice, yo por 3.000 liras paso por los 12 apóstoles y se no más que los 12 apóstoles. ¿Me dirá algo a tu esposo? No dirá nada, porque no existe. Ay, Dios le tenga en su seno. ¡Merry! ¡Soy soltera! ¿Creéis que yo tengo corte de príncipe? A ver, paséate. Thank you.
Cuando hay discusión,
cuando el conde le dice, ¡lo has oído! He ganado mil días por toda la luna. Y luego dio la cama media vuelta. Y quedó durmiendo a piernas. Honrada. ¿Quién lo crea?
mirar